Estar 8 años en este medio no es nada fácil. Este programa lo vamos a dedicar a un colega que cumple 8 años en el aire, que es Fernando Oliveros, un colega a quien respeto y por quien siento profundo afecto. Hoy vamos a hablar de cómo nació Empresas y Eventos, que cumple ahora a fin de mes 8 años ininterrumpidos en el aire. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Santuco. Lo mismo digo de mis sentimientos hacia vos. No es la primera vez que me visitás acá, pero hoy vamos a hablar de Empresas y Eventos. ¿Cómo surgió tu idea de hacer este programa? Empresas y Eventos surge en razón de que me pongo un poco a ver la televisión santafesina. Y veía que no había un programa que se dedicara a la temática de las empresas, de las industrias, del comercio y de los eventos. De los eventos también porque Santa Fe es una ciudad de eventos y realmente estos últimos años, este año y lo que viene para adelante van a ser muchísimos más porque está creciendo la infraestructura necesaria para hacer eventos. Entonces, me puse a diagramar, a proponer, a escribir un poco y digamos que encontré un nicho que estaba totalmente vacío, que había producciones pero que no eran de aquí, de la ciudad de Santa Fe. Entonces lo presenté, lo llevamos adelante y bueno, al día de hoy estamos cumpliendo el 20 de julio, exactamente 8 años en el aire. No es fácil, ¿eh? No, para nada, Antuco. Realmente fueron 8 años de muchísimas cosas, de muchísimas acciones, de muchísima actividad, muchísima fuerza, mucho coraje, mucho emprendimiento. Claro, indudablemente que el primer año a lo que es hoy, o la primera emisión a lo que es hoy, no tienen absolutamente, no digo nada que ver, pero la temática es la misma. La naturaleza del programa, el perfil del programa es el mismo, el formato ha cambiado un poco, esto es un poco de aggiornamiento a cada año que se va emitiendo el programa, pero creo humildemente que hemos avanzado muchísimo. Ahora, un programa como el tuyo no lo podés hacer solo, es decir, una estructura de programa en donde existen cambios de ángulos, de personalidades, de entrevistas, de información, es decir, un programa con mucho movimiento, no lo podés hacer solo. ¿Cómo hiciste para conformar el equipo y cómo haces para estructurar el programa semanal? Me decían el otro día que el programa nuestro era un programa de estudio, lo que nosotros decimos de piso, ¿no? En el piso, para que la gente lo entiendo un poco más. Salimos a hacer notas afuera, sí. Tenemos notas afuera, generalmente para cubrir los eventos, pero básicamente la información sale del piso a través de un invitado. Y yo empecé con una colega también, una compañera que está trabajando actualmente en el canal, que es María José Ramón. Ella fue la primera, realmente una profesional en todo, ¿no? Tanto profesional como humanísticamente. También estaba Lorena Rugna en ese momento,
Y también Melissa Rusilión, que está también en la generación de caracteres ahora. Con la particularidad de que desde allí hasta el día de hoy son la mayoría todos jóvenes. Todos, todos, todos jóvenes. O sea, tuve estudiantes, tuve gente que estaba estudiando, que estaba haciendo carrera y le hacíamos una pasantía, ¿no? Y tuve gente profesional. O sea, se han mantenido en el tiempo, por ejemplo, Soledad López Ureta, que es una chica que ya creo que hace 3 o 4 años que está con nosotros, ¿no? Bueno, es gente que ya se habituó totalmente a lo que es el perfil y la temática del programa, pero nosotros armamos, son los tiempos modernos que digo yo, donde el tiempo es justamente lo que te falta. Entonces nosotros estamos enganchados totalmente por una cadena de correos, ¿no? Y de ahí nos vamos escribiendo, de ahí yo voy recibiendo de los diferentes chicos de la producción los temas, las posibilidades, las oportunidades, las notas, etcétera, etcétera, hasta que el día jueves la que es asistente de producción ya establece la rutina de acuerdo a las resoluciones que yo he tomado por los temas o por las notas y se hace. O sea, vamos monitoreándolo, no te digo exactamente desde el viernes que sale la emisión central del programa, descansamos, digamos, el sábado y domingo, sino a partir del lunes, a partir de allí vamos viendo qué es lo que va sucediendo con la información y en todo ámbito, local, regional, provincial, nacional y hasta internacional también. Ahora, el canal nuestro está hecho por jóvenes. Sí. Es decir, son emprendedores, tienen una visión diferente. A vos ese trabajar con gente de otra generación, ¿te cambió la visión de las cosas? Mira, yo creo mucho en la juventud, porque indudablemente cuando uno es joven tiene ideas que no las tiene cuando tenés 10 años más o cuando tenés 20 años más. O sea, hay una simbiosis, hay una combinación de lo que es creatividad con experiencia. Yo lo que digo siempre y le digo al equipo de producción, una premisa fundamental, hay que tener respeto por la gente que nos está mirando. Hay que tener un respeto total y absoluto por la persona que se sienta, agarra su control remoto y se pone a ver el programa. Entonces, a partir de allí, de esa premisa, todo lo demás tiene que ser muy bueno. Muy bueno. En sí soy muy detallista, trato ¿Sos un de caer. perfeccionista? Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Yo digo que si una cosa sale bien, a la otra semana tiene que salir mejor y a la otra 2 semanas tiene que. Nunca podemos caer, nunca podemos caer. O sea, es un espíritu que tengo dentro. Es un espíritu que me gusta manifestarlo así. Pero en estos momentos vos tenés diversidad de medios. Diversidad de medios. De medios gráficos, de medios radiales, de medios televisivos, de medios de pantalla, de internet, porque en Sí, internet sí, pasó a ser un medio más. Y claro, estás compitiendo contra ese control remoto, ese aparato, que sí. si la persona que nos está viendo ahora no le gusta lo que estamos hablando, enseguida puede cambiar a 70 canales, 75 Es canales. así. Entonces, si vos no sabés aprovechar, le digo a los chicos esto, ¿no? Si vos no sabés aprovechar esos 5 minutos que tenés, que son importantísimos y son poderosísimos, porque tienen un poder impresionante, no estás ofreciendo lo mejor. Hay que ofrecerle lo mejor por el respeto que se le debe a la audiencia. Bueno, tu programa está en todas, ¿no? Sí. Si bien yo tengo cada columnista o Soledad que hace la parte de actualidad, Silvia y Raúl que hacen el bloque del campo, el contador Nelson Fedele que hace la parte de economía internacional, ahora estoy hablando actualmente, y Jimena Tibaldo que está en el After Hour, el tema libre, que también nos damos ese derecho, yo superviso y resuelvo todo. O sea, yo tengo una responsabilidad tamaña que al estar al frente del programa me gusta estar controlando y viendo todo, ¿no? No, ¿no has tenido nunca intromisión de anunciantes? En el sentido de el anunciante que te pide determinados cambios en el contenido del programa o determinados invitados. No, 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 no se me dio la experiencia
de haber tenido esa actitud. Los anunciantes, nosotros trabajamos con los anunciantes, ¿no? Esa es una quizás una diferencia hacia cualquier otro programa de cualquier otro rubro, porque las empresas, las industrias, los comercios que nos auspician, que invierten en el programa, tienen sus productos para ofrecer, tienen sus eventos que realizan, tienen sus notas institucionales, sus notas comerciales, en fin, hay mucho para sacar. Algunos quieren sacarlas, otros no, otros les interesa mantenerse con la publicidad tradicional, en fin, pero nunca, nunca tuve por parte de ningún anunciante absolutamente ningún tipo de acción hacia el programa. En estos 8 años, que no son pocos, convengamos, ¿vos viste algún cambio en la mentalidad del anunciante en cuanto al requerimiento que espera del contenido de un programa? Yo lo que vi o lo que veo, y desde un ámbito muy, muy personal, que yo trato de manifestarle mi idea y mi proposición para hacer tal cosa, y a veces corre separado o distinto por otro a nivel de lo que hace la empresa, la industria o en sí el comercio, ¿no? Si vamos a las empresas y a las industrias, vos sabés que yo soy comunicador institucional, o sea, Sí. me especializo en la comunicación institucional de una empresa, de una industria o de una organización. Lo que antes se Y llamaba relaciones públicas. exacto. Entonces, ahora con el contenido periodístico, con el contenido de la información, lo que veo es que a veces se es un poco más reticente a sacar la información, se adoptan perfiles más bajos, cosa que antes no era. Yo digo que antes las empresas, las industrias, todo el mundo quería quizás estar en la televisión o salir de alguna forma en los medios, ¿no? Ahora es que es como que no se está, a mi gusto personal, en la idea de lo que realmente la comunicación institucional tiene que hacer. Porque la empresa no es solamente un ámbito donde se produce. No es solamente hacer un determinado producto y sacarlo. Hay muchas cosas que rodean esa acción de la producción. Tenés el antes, tenés el durante, tenés el después, tenés las relaciones hacia esto, hacia el otro lado, porque vos no podés estar en una isla como empresa y decir, bueno, yo voy, alambro, pongo el portón, alguien en vigilancia que me entre y que me salga y me quedo ahí. No, 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 no. Formás parte de una sociedad, Requiere integración. pero por supuesto que sí. Entonces, ¿y sabés por qué pasa esto en Tuco? Porque las empresas generalmente, y en lo que refiere no solamente a la parte institucional, sino a la parte publicitaria, no tienen especialistas. No tienen especialistas. Entonces, bueno, confían a las agencias de publicidad o confían a nosotros, a programas, pero no hay, y que esto es interesante para los chicos que están estudiando comunicación, no hay una conciencia que en las empresas y las industrias hayan tomado sobre el papel que debe de desempeñar un comunicador institucional de una organización. Entonces, el día que esas empresas tengan ese puesto, porque vos gerente de personal tenés, gerente comercial también, gerente de producción también, jefe de planta, tenés todos los puestos, menos el de comunicador institucional de la empresa. Es verdad. Vamos al corte y seguimos luego. ¿Cómo no?